conversan hoy con la señora Mirta Legrand, el señor Antonio Gasalla. El señor Enrique Pinti. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustó lo que dijiste en el Martín Fierro, que no te vas a ir nunca, de una buena vez. Basta. ¿Viste? De farsa. Fui definitivo. Y sepan que no me voy a ir nunca, que no me voy más. Basta, no, el año que viene, el último año. No, este es el último año. No, ya no lo digo más. Nadie me toma en serio. No, ni yo misma. No. Pero igual no hay último año. No, yo esta mañana pensaba, ¿cuándo uno decide? ¿Cuándo es el momento para dejar? Si vos me preguntabas a mí, a los 30 años, sí, si yo a los 70 iba a seguir trabajando, te iba a decir, no voy a poder, sí, no voy a poder, no voy a tener energía, no voy a tener nada, y yo estoy, no sí, me van a sacar, sí, también, sí, con los pies para adelante. Sí. ¿Y vos no voy, trataré de no dar lástima, por claro, supuesto. Claro, pero eso bueno, desde luego. Eso sí, pero uno yo que nunca sé, sabe. Ni te das cuenta, ya esa edad, no te das cuenta. Pero ¿cuándo es el momento? Bueno, cuando el público dice, basta seguramente, ¿no? ¿Será así o no? No sé, porque nosotros tenemos una profesión tan extraña, no extraña, tan... Dependiendo tanto de lo que la gente, sí, del amor de la gente o de la fidelidad de la gente, claro, que me parece que no somos dueños tampoco de decidir, uh-huh, tanto, ¿no? Me parece que nos lleva a la gente y nos lleva a la profesión, uh-huh, también. Y la salud, la salud también es, sí, uno. También. A mí me hace, lógico, bien trabajar. Y claro, me, claro, hace bien. Claro. Pero yo no lo hago como terapia, no lo hago. Pero yo cuando no trabajo, digo, ay, me voy a morir, me duele todo, estar enferma. ¿Vieron? Sí. Uno siempre tiene temores cuando uno es grande, sobre todo. Y cuando trabajo estoy, es un renacer. Sobre todo el trabajo diario, ¿eh? El trabajo diario, diario, sí, que lo tiene la televisión, sí, diaria o el teatro, que uno tiene que estar. Entonces, me duele la uña, me duele el culo, sí, me duele esto y el otro, pero yo, sí, sé que a la noche tengo que estar bien. Sí, en, sí, cambio, si no tengo nada, me pasa muchas veces en época de vacaciones, me vienen unos dolores, digo, ¿qué será? ¿Qué no será? Empiezo a pensar también. A mí me preguntan señoras grandes de mi edad, ¿y qué hay que hacer, Mirta? ¿Qué haces para estar así? Trabaje, señora. Ocupa tu mente, ¿eh? Lo importante, claro, es ocupar, claro, el cerebro. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Martín. Buenas, Valerio, saludos, que está nuevamente con nosotros. Martín, lo aplaudimos, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos hoy, Martín? Bueno, le trajimos de entrada una ensalada César. De, sí, segundo plato, un lomo en camisa de jamón crudo acompañado con un arroz con hongos. Y de postre vamos a tener una sopa de chocolate blanco acompañada con un ragú de frutos rojos. Bueno, riquísimo, bueno, todo. Muchísimas gracias, ¿eh? El menú fue... Pueden empezar, señores. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y está acompañado por vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus, que es de uno de los dueños de este canal, así que lo tengo que decir. Y ahora viene el acto del circo, pum, en la corbata. Esto siempre, nunca falla. Pero ponete así. ¿Vos sabés que, quién era un actor que venía, se ponía siempre la... Entre yo. Y se me calla. Vos sos, ¿no? Yo, que se pone la servilleta. Lo único que me gusta para ponerme es la corbata, porque es lo único que me entra, perdonando la expresión. Entonces, realmente, mancharla la corbata a mí es como un pecado original. Entonces me la tapo. Digo, ¿para qué corno la traigo si después me la tengo que tapar con la servilleta? Pero ¿se acuerdan que antiguamente había servilleta con un ojal, claro, para abrochar? Sí. En Europa hay muchos restaurantes, muchos, donde, sí, la gente la ves con la... Ah, sí, sí. No, los franceses, claro, siempre, sí, con, sí, los señores con la y los italianos, en los restaurantes, ah, italianos también te dan un babero directamente, babero, porque saben, depende, que la salsa... Depende de la comida, hay babero. Claro. De... Babero. Es cierto, ay, gracias que se me cayó. Con el lugar, sí, 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 sí. Quiero también destacar la presencia del señor Carlitos Rottenberg, como siempre, la presencia que ha venido como siempre, Carlos, ¿eh? Que el otro día no lo nombré. Uno se olvida cuando en el Martín Fierro cuando tenés que agradecer. ¿Cómo? Habría que machetear, ¿eh? El otro porque día, es como que se te cierra el cerebro. Yo quise decir los nombres de usted, los 13 que vinieron a mi programa y me olvidé de uno y no me acuerdo cuál, porque hice así para sí, y llegué a 12 nada más. Cuando ah, me bueno, iba, tenía esto y digo, pero qué idiota, ¿de quién me olvidé? No sé si fue Jorge Luz o Ricardo Darín, disculpen. Bueno, ya lo nombraste a los dos. Pero no, a Carlitos Rottenberg le quiero agradecer porque como por ahí se corrieron versiones que no iba a estar como...
productor de mi programa y no, no es así, está, sigue siendo productor de este programa. Bueno, Marisa Andino, ¿qué me trae de Racing? Empieza, Antonio, ¿no almorzás vos, querido? Hola, Marisa. Le aplaudimos a Marisita Andino. Fanática de Racing. ¿Qué me trae, racinguista? ¿Por qué está la frase que ha elegido la gente de Racing, dueño de una pasión? Divino el anillo, divino las cosas de Tinelli, mirá, pero mirá, la camiseta mirá. De Racing es la camiseta de Racing. Ya lo creo, Mira, mira, ahí está. Esa que la fotito, ahí está. Bueno, andamos bien, ¿eh? Andamos bárbaro. Andamos bien. Muy bien. A ver si este programa trae suerte y seguimos estoy andando segura bien. Que sí. No, no, ¿de qué se ríe usted? Él es de San Lorenzo, no sé de qué se ríe tanto. Bueno, va bien. San bueno, pero el descenso no nos fuimos. No, bueno, Marisa, me la llevas, mi amor, afuera. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Marisa. Bueno. Ella es fanática, relacionista pública. Gracias, la hermana de Guillermo Andino, naturalmente. Que estuvo en mi programa hace años, era locutora. ¿Te acordás, Marisa? Sí, sí, fuiste locutora. Decime, Antonio, ¿y qué te dice el público? ¿Qué tenés? ¿Mayoría de público femenino? Mira, no, hay familias, mucho matrimonio, mucha familia. ¿Chicos? Chicos también, hay gente joven y hay grupos de gente grande que viene de alguna ciudad especial, vienen con un micro y los esperan qué y bien los llevan. Eso. Y también hay mucha gente de otros países. También, ¿no? Hay yo una, cuando hacía teatro... Tengo también, sí. ¿Hay turismo chilenos, ahora, señores? Hay en chilenos, este hay peruanos, hay... Uruguayos. Sí, uruguayos sí, ni hablar, pero chilenos y peruanos hay un montón. Y españoles. Paraguay también. Sí, también. Y españoles también. ¿Ha vuelto el turismo en la Argentina? Sí, en realidad no se terminó de ir nunca. Porque, no, bueno, pero había bajado el año pasado. Bajó un poco, pero no, en general no. Con la gripe bajó, sí. Claro, con la gripe, pero bajó en todas partes del mundo. Pero yo sé por algunos dueños de hoteles, los hoteles boutique están siempre llenos. Siempre llenos. Porque hay muchos extranjeros que ya vino 3, 4, 5 veces, están enamorados de Buenos Aires. Y le gusta más, está por Palermo, Soho, por ¿sabés ese que lado. Hay muchas compañías hoy día que alquilan departamentos privados por un día o dos días. Por un día, claro. Y eso está agotado, pero con años de tiempo. Sí. Es que es una ciudad fascinante, Buenos Aires. Tenés todo. Uno se asombra a veces. Falta seguridad y limpieza. Sí. Pero uno se asombra, porque yo me asombro muchas veces con amigos míos españoles, italianos, franceses, también dice, qué gentiles son. Y digo, este hombre está chupado. Porque la verdad... No, pero acá la gente les habla, les comenta. Parece que sí. Hay como una cosa de camaradería además, que es muy difícil. Desde el punto de vista teatral, bueno, todo, artístico, teatral, bueno, intelectual, las viene. Conferencias que hay. La Feria del Libro, este año está batiendo récords. Es una ciudad maravillosa. Maravillosa. Mirá lo que es la Feria del Libro. Sí. En teatro, la de Frankfurt, creo, ¿no? Que es claro, muy importante. En teatro vos podés ver un Shakespeare hecho por Alfredo Balcón, lo podés ver a él, podés ver una revista, todo en la misma cuadra. O sea... Los restaurantes. No es habitual. Los negocios, no. Realmente una ciudad maravillosa. Le falta seguridad, ¿es cierto? Seguridad y limpieza. Y un poco de limpieza. Que no se enoje Macri. No, acá no se tiene que enojar nada. El otro día dije que el San Martín se está por caer, porque Kibe Stipe lo dijo en un reportaje, que las paredes tienen un material tóxico, que cuando se hizo, allá por el año 61 no se sabía, y se está carcomiendo, y Lombardi casi me mata, y dice, mientras yo esté, no se va a caer. ¿Y vos quién sos, Harpo Marx? Le dije, ¿te acordás en la película Una noche en Casa Blanca? Decía, ¿qué estás sosteniendo la pared? Y yo, no, viste. Que lo arreglen. El Colón parece que está quedando espectacular. Parece que es fantástico. Yo voy a ir el 24 a la fiesta del Bicentenario, que me han invitado, le agradezco mucho al señor Macri y a las autoridades, y después voy el 26 que inicia la ópera. Tendrías que hacer un almuerzo desde el escenario del Colón. Voy a hacer un almuerzo desde el Colón. Claro, me ofrecieron, sí. No sé si desde el escenario. Me parece que no permiten, ¿eh? El Salón Dorado, entonces. El Salón Dorado, que el es Salón muy bonito. Dorado, sí, claro, el Salón Dorado, que es precioso. Yo una vez trabajé en el Colón y relaté Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo de Prokofiev. Sí, y me morí. Yo hice con la Camerata Bariloche para los chicos a las 10 de la mañana, una cosa espectacular. Ah, cuando hacían espectáculos para niños. Sí, a las yo también. A la maestra Noelia, la maestra que yo hago. Sí. Y estaba el teatro lleno de chicos. No sabían lo que hablaban, gritaban. Debieran hacerlo, ¿eh? Le damos la idea. Se empezó a apagar la luz y se hizo un silencio impresionante. No, increíble. Vamos a hacer un brindis por ustedes, ¿eh? Por el éxito de ustedes. Muchas gracias. Antes de que me olvide. Por más respeto que soy tu madre. Por ustedes, señores. Muchas gracias. Y de verdad, ¿eh? Mirá la qué verdad, títulos. Es un orgullo mirá qué títulos. Acá. Antes de que me olvide, más respeto que soy tu madre. Son títulos impositivos. Sí. Yo estoy segura que más de una madre dirá en algún momento, más respeto que soy tu madre. Sí. Lo hemos oído nosotros. Seguro. A mí lo que me vienen señoras a la salida a decirme que, por ejemplo,
hacen como una cosa de parentesco con la obra, porque una mujer me dice, usted sabe que a mí mi hijo se me fue a vivir lejos. Claro. Y yo ya no estoy el personaje, estoy yo en la vereda parado. Sí, y te cuentan sus desventuras. Me cuentan cosas de lo que le pasa en la casa. Sí. Y la obra pareciera ser un disparate como muy exagerada o llena de cosas bastante fuertes, pero le pega a la gente en distintos lugares. Es la familia, la familia, ¿no? Es la familia. Yo la vi cuando estaba recién estrenada, ahora la obra parece que está todavía mejor. Yo le dije el otro día, Antonio, hablé por teléfono. Todavía con él, mejor, y dije, voy porque a volver a verla. Gente que la ha visto ya 3, 4, 5 veces me dice que está cada vez más dinámica, cada vez más fuerte, que hay. Él tiene un gran manejo de la duración del espectáculo. ¿Agregaste cosas, Antonio? No, lo tuvimos que sacar. Saca. No, de agregar, después tuvimos que sacar. Saca y pone. No son agregados concretos porque uno quiere. Vas hablando en el correr de las funciones y alguna cosa se agrega y llega un momento en que no bajábamos de 2 horas 20, 2 horas. Claro, mucho. No se puede. Hacíamos 2. Con Martín Fierro, qué largo fue. Lo que pasa es que yo lo que te digo... ¿Cuánto dura la tuya? Esto estoy muy moderado. Dura 1 hora 50, 1 hora 55. Hablando sin parar. Pero una de las cosas que yo aprendí de él fue esa. Cuando agregás, tenés que sacar. Cosa que yo tardé años. Porque el agregado rinde 1 día, 2 días, 3 días. Sí, es cierto. Mientras fue divertido. Claro. Después, si ya queda instalado, es alargar de más. Claro. A mí me hace gracia el término peinar. En teatro se dice, le cuento al público. Peinar, sí, cuando se quitan escenas o diálogos. Es que es lo más difícil. Hay que peinarlo, que es lo más difícil. Porque una cosa es sacar 10 minutos enteros y otra cosa es ir sacando cosas chiquititas. Y yo te digo que la vi... Felicitado por Dos Hermanos, por favor. Bueno. Por la película. ¿Qué es donde tenés un rol muy importante. Me encantó cuando me vi, me encantó. Realmente le cuento al público que no la ha visto que estos dos hermanos, que con Graciela, te mando un beso, Gracielita, que me llamó yo también ayer, le mando un beso, Grace, otro, querida, otro. Me dijo que me iba a mandar mensaje, seguro va a llegar alguno de ellas, ayer hablamos por teléfono. Y en algún momento estos dos hermanos tienen como adoración, admiración por este personaje que soy yo. Es que ver Mirtha Legrand es lo que los une. Lo que los une a ellos, sí. Es lo único que están de acuerdo. Esa relación tan extraña que tan tienen extraña, de odio, amor, odio, qué sé yo, suena la musiquita de Mirtha y los dos se ponen, les cambia A mí me encantó, pero además está hecho con mucho respeto cuando me habló Burman, el director, que le mando un beso y también. Es muy conmovedor el trabajo de ellos, a mí me conmovieron muchísimo. Él en la sobriedad y Graciela en la explosión. Graciela está bien, como hace muchos años. Uno de los que no mejores trabajos de Graciela. Realmente, espléndido. Y Antonio, y Antonio para mí ha sido una revelación cinematográfica, porque, bueno, yo te recordaba desde Esperando la Carroza, ¿no? Pero esto es fantástico. ¿Quieren ver imágenes? Ahí tenés. Vamos a ver el backstage de Dos Hermanos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Adelante, señor director. ¿Hay sonido, chicos? ¿Nosotros podemos hablar? Bueno. En el Alvear es eso, sí. Está estupendo el vestuario de Graciela Borges, porque está justo en el punto. Ahí está el director, Burman. Mire qué joven es, jovencísimo. Acá estamos colados en una fiesta. Claro, se comen los sándwiches, no se alcanzan las manos para una comer. Una conferencia sobre el Reiki. Yo conozco, sí. Y ella está metida ahí. Los termitas, yo conozco muchos termitas. Los termitas. Y hay gente que va a velorios también. Es cierto. A comer, sí. No, ahí se están guardando todo. Es muy mira cómo come. Es muy graciosa esa escena. ¿Te gusta verte, Antonio? ¿Te diviertes? A veces me cuesta. Verme en cine, no me puedo olvidar del día que lo hicimos, cómo lo filmamos, qué pasaba. Sí. No tengo distancia todavía. Claro. ¿Pero te gustaste en la película? Sí. Es un trabajo muy difícil en cuanto a no tener texto para agarrarte, para actuar. Es todo adentro. ¿Vos sugeriste algunas cosas? Unas cuantas. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? Contame. No se dice. ¿Lo de Edipo fue tuyo? Lo de Edipo le dije yo, sí. Sí, me imagino, estaba porque segura. Lo que estaba en el libro era una escenita que ensayaban de algo escrito por el autor del guión. Claro. Y hay tanta madre de por medio y tanta madre mía y madre del director del teatro. Justo, venía muy bien. Le digo, ¿y por qué no haces Edipo? Un grupo chiquitito de teatro con cierta pretensión en cualquier lugar se manda a los grandes autores. Y además Edipo son esos textos, viste, que te dejan...
te dan un poco de escalofríos, sí, sí, porque está dicen... Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien. Era muy difícil de injertar, sí, en la película. Está muy era bien muy, hecho, muy difícil, ¿no? Muy bien. Fantástico. La verdad, la película estaba batiendo récords. Por aquí tenía la cantidad de espectadores. Estamos en 400 y pico. Ah, ya, yo me quedé en 300, ¿eh? No, ya va a llegar al medio millón fácil. Yo dije, va a llegar al... Sí. 800.000 va a llegar. Sí, sí, va a pasar. Se estrena ahora en Uruguay y se estrena en España dentro de un mes, creo. Sí, en España también. Y esperemos que vaya a un festival, porque yo creo que si va a un festival de San Sebastián se vienen con un premio. No quiero nombrar el premio para no estar... Se vienen con una concha, claro que te digo. No sé muy bien cómo es el tema. Concha de plata, concha de oro. ¿Quién decide qué película va al festival? No lo sé. El instituto... Se juntan todos y dicen... Sí, hay una comisión que decir. Eso sería ideal, porque además... Seguro va a ir, seguro. La otra película de Burman funcionó muy bien, El Nido Vacío funcionó muy bien. Muy bien. En San Sebastián. No, y él tiene varios premios también en Berlín. Sí, muchísimo. El Nido Vacío, con Oscar Martínez. Muy buena película, excelente. Y ganó el premio él, así que sería bueno que fuera en San Sebastián. Enrique, ¿cómo ves la Argentina? ¿Cómo ves nuestro país en este momento? Lo veo desde el primer piso. La veo complicada, muy complicada, muy erizada, muy irritada. Ah, ¿sí? Está todo... ¿Nos peleamos todos? Sí, sí, nos peleamos todos, estamos todos muy irritados y por cosas que son importantes en algún caso y en otros casos habría que bajar un poquito los decibeles, ¿ya? Uh-huh. No me gustó, por ejemplo, los sillazos en la Feria del Libro. Eso fue terrible. A esta altura de la vida yo creo que ya tenemos que tener un poquito más de madurez. Si no te gusta algo no vas o te parás con un cartel en la puerta diciendo esta señora miente o este señor es un mentiroso y ya está, claro. Ya lo hiciste. Uh-huh. Pero no empezar a gritar. Era la doctora Hilda Molina y Noriega. Con Hilda Molina y después también con otro que escribió algo sobre el INDEC. El INDEC, hasta los empleados del INDEC dicen que... Que él perteneció al INDEC, ¿eh? Claro. Gustavo Noriega, Gustavo, ¿de nombre? Gustavo. Me parece que... Que este país tiene una tendencia, para mí, la Argentina, a la patota. Siempre la ha tenido. Uh-huh. La patota es infernal. No hay que circunscribirla solamente a este gobierno, uh-huh, sino a varios gobiernos. Antonio, ¿pero qué somos, intolerantes? Antonio sabe perfectamente que de la televisión lo barrieron y lo barrieron, uh-huh, por cosas de arriba. ¿En y Canal 7 estabas vos? No. En el 9, al final. En el 9 fue, en el 9. Pero lo barrieron por... Nosotros nos encontramos en el 7, en Canal 7. Ciertas antipatías de un gobierno que me parecía que era tan democrático también, sin embargo... ¿Qué gobierno era? Decilo. Venía por el tema de la imitación que yo hice de la mujer, de la esposa de la Rúa. De la Rúa, claro. Ahora y vos tuviste inconveniente también con un gobierno que se... Yo, terrible. Pero con un gobierno casualmente que se esforzaba mucho por el funcionamiento democrático, que fue el gobierno de la Rúa. Así que después te pidió disculpas 80 veces en la mesa, diciendo que no tenía Raúl, nada que ver. O sea que viene como una especie de guadaña de hace muchos años. A mí me parece también que... Es hora de que todos asumamos que somos parte del país. Claro. Es decir, pongo un ejemplo grande para que se note. Todo el mundo dice, la delincuencia existe porque desarman los autos y venden las partes de los autos. Claro. Qué vergüenza, ¿dónde está el desarmadero? Qué sé yo. Sí. ¿Quién compra esos repuestos? Claro. La gente. Seguro, claro. Entonces, el día que empecemos a vivir todos en una especie de legalidad, hay un montón, no te digo todo, pero un montón de cosas que se van a solucionar. Nosotros estamos acostumbrados a que el país, la Argentina, siempre es como de otro lado. Sí, hay mucha corrupción, querido. Hay mucha corrupción. Y ese es el grave problema. En todos los órdenes. Pero casi siempre hubo. Pero siempre lo mismo. Es el grave problema de nuestra clase dirigente. No solamente la política, los militares también hicieron corrupción. Yo creo que en el 90% de los países existe corrupción. Sí, sí. Pero no sé si en este grado, de este tamaño, y en algunos lados parece magnitud. Que sí. En algunos lados pero parece mira, que vos sí. Escuchás a veces que en Estados Unidos meten preso a alguien porque desde el Estado estafó en $5,000. Sí, sí. Acá son siempre 50 millones de 50 dólares. Millones. Claro. Fíjate que estuvo el presidente Chávez ayer en Buenos Aires y creo que un solo diario le preguntó sobre el caso de la corrupción, ¿no? Sí, dos. Y no contestó, ¿eh? No. Eludió. Dijo que era una campaña. Que era una campaña política. Sí. Si no, él tiene Twitter ahora, creo que se llama algo de Fandanga o Comandanga, no sé cómo es una cosa así, que tiene un Twitter, ahí le podés decir yo todo. Tengo Twitter, yo cuando lo leí el otro día, el cable, Candanga, Candanga. Podés preguntarle ahí, sí. Sí, hay que preguntarle porque parece que ahí le podés preguntar todo. Y le hizo sacar uno a Fidel Castro y otro al de Bolivia, también Evo. El Papa pidió que todos los curas tengan un espacio en Internet para... Sí.
Es decir, evidentemente se están dando cuenta de lo que es la red y lo claro, que es claro, la, claro. Y han visto que la Cámara de Diputados aprobó hoy a las 2:25 de la madrugada el proyecto del matrimonio gay. ¿Qué te lo parece? Sí. A mí me parece bien que la gente haga... Votaron a favor 125, ¿eh? Claro, diputados. Me parece bien que se legalice, porque si la gente... Yo, imagínate, nunca me enamoré. Nunca supe que alguien estuviera enamorado de mí. Nunca tuve pareja. Imagínate lo que pienso del matrimonio. Nada, evidentemente. Enrique, ¿vos no sabés lo que es el amor? No, sí, claro que sé lo que es el amor. Pero, ha visto mucho cine. Claro. No, pero si no es cine. No, el amor. Si lo ha vivido, quiero decir. El amor, si lo has experimentado. Nunca calentura todos los días. ¿Nunca el amor no. Y yo, lo que pasa es que tengo el listón muy alto para. ¿Pero mí, nunca entonces, sufriste por amor? No, jamás. No, en eso me considero una persona dichosa, pero sufrí por todo lo que le pasa al país. ¿Se han enamorado de vos? Mis amigos. ¿Pero se han enamorado de vos? No me di cuenta. No me di cuenta. Si no, ¿te crees que lo iba a dejar escapar? No me di cuenta. Yo nunca pensé que alguien estaba enamorado. Increíble. He tenido muy buena onda, sí, he tenido sí. muy buenos ¿Y amigos. ¿Y qué te enamora, por ejemplo? Me enamora, bueno, la profesión. Evidentemente me tiene enamorado hace mucho tiempo. El cine te enamora. El cine. Es una crear. Del cine. Me gusta sabe, crear. Sabe mucho sabe, eso. Sabe. Y me gusta, me enamora crear, me enamora escribir. Yo le envidio que lee una cosa que pasa volando y ya se la acuerda ya, para toda la vida. Para qué toda memoria, la vida, claro, sí. Claro. ¿Ibas al cine desde chiquito? ¿Sos de Constitución vos? De Constitución, iba. Es que éramos la generación de... Yo vivía en Ramos Mejía, sí. Había tres cines. Quedaban claro. Tres películas ¿cuáles cada eran? Uno. ¿Te acordás? El Gran 9. Belgrano, el San Martín y el Arduino. Ah. El Arduino después se cerró. Se cerró. Pero daban tres películas ¿qué? Cada uno. Yo veía 9 películas por semana. Ah, yo tenía una ¿nueve? Tía. ¿Nueve? Claro, 9. ¿Qué te llevaba? También. Mi familia, íbamos iban al cine. Todos, al cine, veíamos las tres películas. Y veíamos de argentinas, italianas. Yo era iba, era la época de Totó, Silvana Pampaní. Sí, claro. Arroz Amargo. Silvana Mangano. Había cine inglés sí, también. Y, además, y venía el Technicolor, ese gigante que sí, apareció de gol. Sí, y bueno, sí. Cinemascope era el Cinemascope. Nosotros íbamos al Gran Sud, al Constitución, al Buen Orden al buen y al orden. Solís. Teníamos ¿y al, cuatro, cuál era el otro Solís? Y el Solís, que después era teatro también. Claro. Cuatro. Claro. Y ahí las compañías tenían, el Buen Orden pasaba las de la Metro y la Universal, el Gran Sud pasaba las de la Fox y la de la Paramount, el Constitución, una cosa pasaba. Y tenías el teatro, el Variedades. Y tenía el Variedades que iba siempre a ver. A Charmiello. Claro, yo lo veía. Y a Charmiello. En este y cine a que te digo que era teatro, que iban venía Leonor Rinaldi, Charmiello, sí. Que Noche de Casamiento. Claro. Y también mucho Sainete, ¿no? Mucho, eran comedias. Sí. Y yo lo que iba a ver siempre de chico era. De la chacra al palacete, novelas. Bien casada y con billetes. Sí, biografía de Leonor Rinaldi era tan grande. Yo la conocí, maravillosa era. Y nosotros, yo iba a ver los radioteatros, porque los radioteatros. Hacían gira. Claro, cómo entonces, no. Y empezaban los lunes por el Variedades de Constitución. Ah, Fanchenzo, el Maldito. El Maldito. El León de Francia. El León de Francia, sí. El León de Francia, una cosa. Eso se escuchaba en la radio, en la casa. Así era, como, y sí. Yo quería ver cómo terminaba. Siempre fui impaciente. Quería ver cómo terminaba. Entonces, si la veías, te daban completa, una versión completa de la obra sí. De 2 horas y sabías cómo terminaba. Por las calles de Pompeya, yo era el tango también. Y la Mirella. Todo, ese todo era eso. Buenísimo. Lo iba a ver. Teníamos fila 2, punta de banco. Ajá. Y el que se sacrificara era mi papá. Y me llevaba siempre Héctor a... ¡Qué notable! Héctor Bates, Juan Carlos Chiappi, sí. Luis Pozo Ardisi. Los malos eran en los barrios, los gritaban, mataban. Les pegaban. Yo escuchaba mucho radioteatro, mucho. Carmen Valdés. Y después yo también escuchaba... Tenía, claro, estaba el radioteatro popular de Radio Porteña, radio, y después estaba el radioteatro más culto, que era a la tarde el romance, y a la noche la adaptación de grandes novelas. Yo conocí Stendhal, y conocí a Alejandro Dumas, y conocí a Víctor Hugo... Porque escuchaba las novelas la radio, a la noche. Claro. También estaba la Radio Cine Lux, ¿te acordás? Sí, señor. Cine Lux, que estaba, sí, hacían sí. Una película entera. Una película sí. Entera. Radio Mundo era eso. Y sí, también me enteré por el Intervalo, la revista Intervalo, porque hacían adaptaciones de Jorobado de Notre Dame en historieta, cosa que se dejó de hacer. Por eso hoy le decís el Jorobado de Notre Dame y decís a una persona que la jodieron en Notre Dame. No tienen la menor idea de nada. Un profesor de historia, amigo mío, y esto no es chiste, es verdad, mandó a hacer una búsqueda de Napoleón, así le dijo, busquen en el Google, qué sé yo, sí. De Napoleón. Y vino uno y le dijo, Napoleón era un militar francés negro. ¿Eh? Ese tipo, ¿pero dónde lo sacaste? Dice, porque dice, de oscura estirpe. Y no es un chiste. Ay, bueno, eso. No, o sea que... Es auténtico. Es auténtico. Y la impartían la cultura desde todos lados. Vos podías ver Fachenzo sí, Maldito, sí, podías sí. Escuchar Los Miserables por la radio. Uh-huh. Y hoy en día parece que no. ¿Y cómo ves la televisión, Antonio, hoy día? ¿Ves televisión? Veo bastante uh-huh. Televisión, sí. La veo como un poco devaluada, como toda muy igual, ¿no? Muy autorreferencial.
Me parece que... Muchas peleas, discusiones, lo que agresiones. Ves en el día anterior lo volvés a ver al día siguiente. Y si ahora empezó Tinelli, así que yo me incluyo. Veces, yo también voy a pasar, ¿eh? Momentos de... No podés evitar pasar. No, hay que ver. Momentos de... No, yo veo todo también, pero me cansa un poquito. ¿Te cansa? Me cansa que sea siempre igual. Que sea siempre que sea tan mismo. Reiterativo. Claro. ¿No? ¿Por qué no fuiste a los Martín Fierro por el teatro? Mira, tenía teatro y tenía que medio salir corriendo y... Y la verdad que... trato de guardar la energía para el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y hay algo del Martín Fierro que yo no lo aguanto que sea tan largo, tan largo. Tan ah, largo, sí, esta vez largo. Duró 5 horas, ¿verdad? Casi 5, ¿no? Yo me acosté a las 6 de la mañana, apagué la luz. Yo me salvé porque y tenía función y llegué a las 11 de la noche, uh-huh. Así que me perdí claro. La alfombra sí, roja, qué lástima. Yo me quería mostrar que me había vestido, que me había vestido. Estabas muy elegante. Yo te felicito por tu Martín Fierro. Sí, te felicito. Gracias. Muy bien, un ciclo lindísimo de Canal 7. Le quiero agradecer a todos los medios de comunicación, sobre todo a las revistas que no sacaron ni una foto de ese premio, como ese premio cultural. Muchas gracias, no estaba bien arreglado ese día, muchas gracias. Pero fue un premio importante. Claro que sí. Enrique. Y bueno, una de las razones por las que yo fui es porque... La producción de Saturía me dijo, nosotros ya la ganamos 2 veces, lo ganás vos seguro. Sí. Entonces dije, bueno, vale la pena, voy a ir claro. A recogerlo, perdonando. A mí me dijeron, vos no lo ganás, así que mejor no vayas. ¿A vos te dijeron eso? No, no. No. ¿Te dijeron eso? No, vergüenza. No, yo me lo dije ¿vos a mí te mismo. Lo ¿Qué ganó? Martín Bossi ganó, ¿no? Que muy merecido. Muy merecido. No, ese no, chico es está haciendo una carrera. Yo no lo he visto en teatro, todo el mundo no, me no dice sabés que está. Lo que tengo dicen que ir a ver. Que yo vi en Belma. El impostor no, él, el impostor. El impostor. Sí, yo sí. Lo vi en Belma el año pasado. Ah, sí. Pero ¿a qué lado? Acá al lado, pero era un borrador. Parece que ahora está. Y además... Me lo ha dicho gente como Zipelin Koch, Elena Tritek, China Zorrilla. Sí. O sea, no la gente de Beomatch. Yo lo vi con Tinelli, el programa de Tinelli, imitándolo a Ford. Ah, algo no, extraordinario. No. Extraordinario. Impresionante. ¿Quieres verte manera. Cuando ganaste el Fierro? Sí, a ver si salgo. Deja el Pacho. ¿De qué te olvidaste, Enrique? De Ricardo Darín. Ah, Ricardo. Mañana viene Darín. Mañana. De Ricardo Darín, exactamente, me olvidé. Y es inolvidable, ¿verdad? Y es inolvidable. Lo que me hace tentar a mí. Sí, a mí también. Yo no sé cuando me hablo en serio, cuando no, cuando no, en broma. No, es impresionante. No, dicen que era terrible cuando hacía novela, porque claro, dicen que sí, estaba en broma todo el día. Sí. Y la novela es muy difícil, porque sí. Y cuando hicimos Perdido por Perdido, que era un papel dramático, yo no podía soportarlo. Claro, cuando claro, teníamos plano, perdido plano. Por perdido. Él, yo le hablaba de una fuga, y él sabía lo que a mí me había costado aprender esa letra, porque a mí me hablas de negocios y no sé un carajo. Y yo le tenía que explicar a él cómo está era más difícil que me lo hubieran puesto en griego. Entonces, él sabía que yo me iba a equivocar a cada momento y entonces que había que firmarme por partes, uh-huh. Primero, a ver cómo es. Entonces, había un momento que yo le decía, te voy a hacer un pasaporte falso para que te puedas ir después de todas las cosas. Te puse Martín Tolosa. Y entonces, la cara con la que él decía su bocadillo, Tolosa, me hacía así. Claro, como él no lo estaba enfocando la nuca, era imposible, imposible decir, Tolosa. Es un hombre que te hace reír con es terrible eso, cuando nada más, te intentas ¿no? Así. Gracioso, es muy gracioso eso, muy gracioso. Es muy, muy. Mañana está con nosotros, que estrena su película Carancho, ¿no? Mañana es el estreno, ¿no? Aquí recibí un mensaje de la Borges. Un beso muy grande para Mirta, la más linda y talentosa. Todo mi cariño para el gran Pinti, todo mi amor para Antonio, mi hermano del alma. Es un placer verlo, Graciela Borges. Gracias, gracias Graciela. Graciela. Es generosa, Graciela. La viste sí. En sus la verdad elogios, que es una compañera es de trabajo impresionante. Sí, sí. Impresionante. Es buena, buena persona. Además sabe tanto de cine que debe ser un placer. ¿Cómo Dios sabe? Mío, sí, se para ahí, sí, sabe todo. Sí. Sabe todo, sabe todo. Uh-huh. Tenemos que hacer un día una película con Chiquita que nos va a decir dónde está la luz, todo. Pero enseguida. ¿Sabe que Libertad Lamarque, ella ponía, por ejemplo, tomaba un espejo, ¿no? Los iluminadores eran Echevere y Merallo. Iluminadores eran dos genios. Sí, sí, ya... históricos, digamos, histórico. De Sonofilm, de Argentina Sonofilm. Entonces se ponía así y decía, no, este foco, córralo un poquito, mirándose en el espejo. Este más de frente. Y yo aprendí un poco de ella. Uno claro. Va de las personas que sí, saben sí. Tanto, claro. Que han hecho tanto claro. Cine. Claro. Y yo a la luz le doy muchísima importancia, pero a la iluminación, a los focos. Sí, el otro día para el Martín Fierro yo decía, ay, por favor, que me pongan un foco, gracias a mi querido... Polcaro que me puso un foco. Claro, porque la luz es todo, hasta en el teatro también. Es muy esto. Había alguien que era, perdonada, perdonada sí, la dale, que era de acá del canal, que le habían puesto una luz celeste, que no sé quién lo nombraba, como uno de los dueños. A Vila estaba, el doctor Vila, Daniel Vila. ¿De este canal? ¿No este lo transmitió canal. Este canal? Sí, sí lo transmitió bueno, América. Él tenía una luz celeste en la mesa que ¿sí? Parecía Jesucristo. ¿Celestial? Claro, claro. No lo vi eso.
Y lo nombraban y le hacían algún plano. Ay, qué gracioso. De vez en cuando, pero yo no lo... ¿Ustedes lo vieron, chica? ¿Quién era? Vila, el doctor Vila, me dicen acá. Y decía que doña Lola Membrives tenía una perilla abajo de la mesa en una escena que ya tenía que estar en, no me acuerdo qué obra de su repertorio, sentada en la mesa, así. Y ella la prendía directamente. ¡Traj! ¡Vas! No, lo que hacían con doña Lola era lo que se hacía en el Teatro Español antiguo, el escenario en penumbras. Claro. Entraba ella, ¡pum! Entraba a toda la luz. A toda luz. Ella hablaba esto, lo otro, qué sé yo. Salía el personaje, ¡pum! Se apagaba toda la luz y quedaba otra vez en penumbra. Qué maravillosa. ¿Vos la viste? Mucho, la vi. Yo la vi hasta el final. Uh-huh. Íbamos con Perciavale. Claro. A ver, cuando, los verdes campos del Edén. Cuando teníamos hora libre en el conservatorio. El Odeón la hizo eso. Faltaba un profesor, nos íbamos corriendo y la había doña Lola en La Malquerida, en Bodas de Sangre. Señora Ama, todas. Íbamos al camarín y ella ponía la mano así. ¿Quiénes son? Pues el teatro era de ella, además, el Lola Membrives. Cuando nosotros estábamos construyendo. El doctor Reforzo, que era el hijo de ella, le puso Lola Membrives después al cómico. El nuevo teatro, Alejandra Buero, Pedro Asquini, Alterio, todos, y yo estaba en ese elenco, estábamos haciendo lo que ahora es el Apolo de nuevo. Había sido el viejo Apolo, nosotros pusimos nuevo teatro Apolo, después le cambiaron el Orange y ahora se llama Apolo de nuevo. Estábamos haciendo... Y nos habíamos atrasado en la inauguración, era un pozo todavía. Y la invitamos, que ella era muy amiga de Alejandra Buero. Alejandra Buero trabajó en la casa de Bernarda Alba, en una de las versiones de Bernarda Alba, haciendo la abuela. Entonces, qué pobre, Alejandra decía, pero no me marca nada esta mujer, era la directora. Y entonces, las otras las ponía verdes, que no. Y entonces Alejandra le dijo, discúlpeme, doña Lola, usted no me marca nada, tú eres artista, estas son unas practiconas. Le dijo así directamente. Y me acuerdo que, por eso era muy amiga, vino. Y vio todo y dijo... Esto no se estrena hasta dentro de un año. Tenía una precisión, fue tal cual. Qué un año hacía falta. Qué increíble. Dice, no solamente olía que eso era un pozo y que no iba a ser. Es congénito eso, se nace totalmente, con eso. Ahora que dijiste que volvió al antiguo nombre, a mí me gustaría que el cine ópera, cine teatro ópera, volviera supuesto. A ser. ¿Qué le van a poner? Ópera, City Ópera. Ahora se llama City. City por el banco. Sí. La gente va a hacer un depósito. Entonces. Me nombraron madrina porque hay una sala VIP que era el Petit Opera. El ópera era de los Lococo, de la familia Lococo. Íbamos ahí, don Clemente Lococo nos invitaba a toda la familia Lococo y veíamos las privadas antes que se estrenara. Y esa sala, que es una sala VIP ahora, le pusieron o le quieren poner mi nombre. Pero a mí me gusta que le vuelvan a poner ópera. Ópera City, porque es el banco. Opera, es yo el también, City. Había una mesa del City un día ahí en Edelweiss y yo les dije, me vinieron a saludar, yo dije, ¿por qué le pusieron? ¿Por qué no le pusieron Ópera City ya que estaba? Y si no, porque la gente le iba a seguir diciendo ópera. Le digo, te doy una mala noticia, yo le voy a seguir diciendo ópera, como digo, Cangallo, Perón. Y no porque tenga nada en contra de Perón, sino que para mí es Cangallo. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces creo que esos cambios... Ahora esos edificios que son públicos y son como monumentos... Deberían estar protegidos. No pueden cambiar el nombre. Esto arde cosas. Es una maravilla. Pero no le pueden cambiar el nombre. No. Vos sabés que en todas partes del mundo lo hacen, ¿eh? En España está el Teatro Movistar, que era el Rialto, el otro, están todos bautizados con otro Hablando nombre. De España y de Madrid, qué éxito la Piaf, ¿eh? Con sí, Arroyer, parece que abrió. Un éxito enorme. Y hizo unas previas. Y después hicieron una gala muy importante y parece que ahora sí arrancó. Ay, se lo merece. Fantásticamente. Qué artista bien. Maravillosa. ¿Alcanzaste a verla, Antonio? No la vi. Ah, maravillosa. Impresionante. Ahora que te veía subir la escalera acá, que yo le tengo terror a las escaleras siempre, con vestido largo y tacos. Sí. Yo decía que los escalones sean bajitos. Sí. Y cuando subió Susana Jiménez, medio como que trastabilló por el vestido, por los tacos. Entonces le dije, ay, ayúdenla, no sé qué, porque está operada de cadera. Es cierto, lo hice. Le encantó a ella. Buena fe. Que le encantó que dijera eso. Le encantó, estaba esperando que lo dijera. Me salió del alma, te juro. No hablé con ella todavía, pero me parece salió que del encantó. Alma. Pero es malo decir eso. No. Yo pensé que alguien iba a dar la mano para subir. No. Y ella también seguramente, pero lo hice de buena fe. Yo, la verdad es que lo dije bajito, no sabía que se había escuchado. Claro, pero no fue hecho con ninguna... Escuchame. Pero sabés que todos los días nos hablamos cuando lo operaron, todos los días. Están yo todos llamaba... esperando esos bocadillos que uno larga y nada. Que yo ahí también dije, el médico me dijo coma. Majul, ¿cómo estuvo? ¿Viste? Majul fuerte estuvo, ¿eh? Sí. Después le contestó, ¿quién fue? A Liberty, ¿no? A Liberty le contestó muy bien. Le contestó muy bien, ¿sabes por qué? Porque realmente hablar de miedo... Sí. Y está bien, hay que decir, hay que...
luchar en contra de cualquier avance intimidatorio de la libertad de prensa. Pero miedo, amenaza, qué sé yo. Yo he sentido, muy poco, pero he sentido las amenazas en otra época. Sí. Al señor y a mí nos amenazaron cuando estábamos por estrenar Pan y Circo en el año 1982 con dictadura. Nos amenazaron de muerte. Y tuvimos que hacer la función. Él dirigía, yo actuaba con guardia en la cama. ¿Cómo te llegaba la amenaza? En aquella época mandaban en un papel. Comando no sé cuánto. Ustedes sí que van a tener una buena orgía romana. Y tu nombre lo ponían con minúscula. Con minúscula, porque no eras nadie. Entonces, ese tipo de cosas, que a mí me llegó, a nosotros nos llegó eso nada más. A mí me llegó también cuando estrené en el Odeón después de los Maipos. Exacto. ¿Qué estrenaste en el Odeón? Eran los tres sketches de los tres Maipos. Sí. Era el Maipo, el Odeón lo tenía en ese momento... Lutrat. No. Alfano con alguien Alfaro. Más. Alfaro con alguien más. Y nada, una carta... ¿Alfaro donde Emilio? Que... ¿Emilio Alfaro? Claro, Alfaro. Que vos eras responsable de las muertes que ocurran. Con y Tita Tamames, me parece. Sí. No me acuerdo. Era un espectáculo donde trabajaban Georgina Barbarossa, Katy Aleman, Adriana Eisenberg... Y un grupo de baile estaba... Yo me acuerdo cuando a Daniel, a mi marido, Daniel Tiner, lo amenazó la AAA en la época de López Rega por la película La Mari, pero también amenaza de muerte. Y además la bomba en la casa de Norman Briski, la bomba, eran amenazas que algunas se cumplían. Entonces hay que reservar las palabras y no mezclarlas con todo. Vos decís que la gente no tiene miedo, ahora yo voy a la pausa ya. La gente puede tener temor, pero no el miedo. Además, porque esto puede ser un gobierno autoritario, puede ser un gobierno malo, que no te guste, qué sé yo, pero... Vos desde acá lo podés decir, yo desde acá lo puedo decir. En el teatro, ya me oíste, de todo menos bonito. Y no recibí la amenaza. Yo creo que la gente tiene miedo a hablar, Yo pregunté un día, ¿de qué tiene miedo? En la mesa, uno decía, yo tengo miedo de que me echen, estaría en una repartición pública seguramente. Eso siempre otro ocurrió, te dice, tengo miedo que me manden la FIP. A mí me mandaron la FIP, No te quiero contar la FIP que me mandaron Falta a mí. Falta que me pregunten qué tipo de sangre tengo. En la época del ilustre pensador riojano... A mí me mandaron una inspección que duró 6 o 7 años. También. Y a vos también, exactamente años, igual. Años, nos hicieron ver a Dios. A Dios ojalá, que sería una buena visión. Yo pago mis impuestos hasta el último. Pero aunque pagues, te mandan igual. Y tengo todos mi gente, mis empleados. Y nosotros trabajamos en blanco, no tenemos otra. ¿A qué tengo que cortar? Yo estoy encantada de estar en el programa, encantada. No pero tenemos bueno, otra vamos que a la trabajar pausa. En blanco porque trabajamos en teatro. Eso hay la gente que trabaja conmigo, yo tengo empleados también, todos en blanco. Mirta, la estamos mirando vía internet, su programa y sus invitados son un lujo. Andrea de Suecia, mira vos. Bueno, Mirta, felicitaciones por su regreso. Un beso muy grande para usted y sus dos invitados. Ay, no me escuchan nada. Adela de Alcorta, provincia de Santa Fe. Mirta, felicitaciones por el programa. Un beso muy grande. Damián de Rafael Calzada. Y me voy a la pausa y vuelvo ya. Darles el centro de mesa, que es muy lindo. ¿Te gusta el decorado, Enrique? Qué lindo, ¿no? Tiene mucho más espacio que el año pasado, por lo menos se lo ve. Sí. Mucho más espacioso. Más despojado está. Sí, los cuadros son de Silvia Company, la hermana del decorador Todo Queda en Familia. Está divino. Estuvo pintando toda la noche. Hijos de Montserrat Company, de Monse. Así. Pero lindos son, es talentosa esta chica. Cuadros. Qué cantidad. ¿Y eso te gusta en la entradita? Y yo pedí así, color rosa, ¿viste? Yo decía antes de entrar que vos tendrías que tener un marco puesto así, agarrado de acá, todo el programa. Qué cuadro, compañero. Un marco dorado, ¿no? Qué cuadro, compañero. Mirá las cortinas, ya las mostró, está de Sea Natural. No, a mí me gusta mostrar todo. Mucha plata, cabrón. Todo es un esfuerzo, ¿eh? Los muebles, pero todo. Acá los dueños tienen mucha plata también. Sí, son ricos, che. Sí, todos gente de mucho dinero. Son poderosos, Y bueno, mejor, porque... Algunos futuros presidentes, de todo hay. Y Narváez. Claro. Está claro. ¿Le van a dejar por ahí? No, creo que no por la nacionalidad. No, es colombiano, me parece colombiano, que no. Sí, la Constitución no lo permite. No creo. Ahora con el UNASUR, quién sabe. Con el UNASUR. Estamos y al final es presidente del UNASUR. Presidente del UNASUR. Así qué barbaridad. Consiguen todo los kirchneres. Todo. Lo logran todo, lo consiguen todo. Bueno, ¿quién te parece que va a ser candidato? ¿O candidato? ¿Quién será el futuro presidente? ¿Quién será? Hay ¿por qué tanto no falta tanto? Hay tanto candidato. María, la cantidad de candidatos que puede llegar a haber. Hay partidos de una sola persona casi. Sí. ¿Quién te parece? No sé, los presidenciables, los que más suenan. Bueno, Reutemann se bajó.
Macri. No, Reutemann no se bajó, dijo que no se había bajado. Pero nunca se sabe. No, nunca se sabe. Pero hay que ver también quién de los dos, Cristina o Néstor, se candidatean a presidente. Yo creo que Néstor va a ser, porque seguramente no va a insistir en la misma tecla. No. Por el lado de él será él, por el otro lado es Duhalde, por el peronismo disidente. Hay que ver quién. Y está Macri de Narváez. Está Macri de Narváez. Están juntos o separados. No. Solá también. Das Neves. Das Neves también, sí. Yo, Rodríguez no sé. A, me parece, Rodríguez A también. Rodríguez A también tiene. Se bajó, No sé. Me parece que se estaba por bajar y que se. Es muy complicado, miren, porque además nos falta tanto. Pero la oposición no está fuerte. No está fuerte. Totalmente está desarticulada. Desarticulada. Son demasiadas cosas distintas. Sí. Demasiadas cosas distintas. ¿La Carrió no se presenta, la doctora Carrió? No se sabe, también es como Reutemann, es un enigma. Un día dice que sí, otro día dice que no, otro día dice, no me interesa la política, otro día dice, sí, me interesa la política. No me interesa nada. No voy a hablar. Es medio complicada la cosa. ¿Fueron candidatos a verte, Enrique? Por ejemplo, en esto nuevo que estás haciendo. Hasta ahora vino una persona que no sé quién era porque había un coche en la puerta, un coche del oficial. Ah. Pero los acomodadores no supieron decirme si era un ministro o un secretario de un ministro. No sabemos. Randazzo no era porque me dijeron ministro de seguridad. Uh-huh. Después dije, qué poco trabajo debe tener este hombre acá o qué poco hace. Sí. Entonces me dijo, no, ministro de defensa, ministro de qué sé yo qué. La señora Nilda Garré no era porque era un hombre. Uh-huh. Entonces vino alguien, pero se fueron en la mitad. Ah, ¿se fueron en la mitad? Sí, se fueron en la mitad. Después del monólogo de la Argentina, sí. Se ve que tenían algo que hacer o tienen una próstata complicada. Es feo, sí. Qué feo retirarse así, sí, ¿no? Es feo retirarse así. Pero no puedo decir quién fue porque no tengo exactamente la palabra más. Sacaron la entrada. La estética fue, de tu programa, iba a decir, de tu obra, es excelente. Está muy bien, muy linda, muy cuidada. O sea, yo sabes que soy una persona muy simple para ese tipo de cosas, pero esta vez me insistieron mucho. Sí. ¿Quién cambiara, es Renata? Renata la parte del vestuario, pero toda la parte, Negrín hizo toda la parte de Negrín, escenografía. Excelente. Y además me pidieron, tanto Patalano como Zipe, como todo el mundo, que cambiara un poquito y que pusiera alguna cosa técnica, sí. Aunque más no sea. Yo proyecciones odio, porque todo el mundo pone proyecciones, estoy podrido ya, sí. De las proyecciones. Pero hicimos dibujos animados. Uh-huh. Unos dibujos animados hechos por Sabat, hijo divino, que pasan. La Argentina es una pobre vieja, bien, vestida. Sí. Cuando aparece de Argentina, vestido de Argentina. Cartonera, porque está pidiendo limosna, pobrecita, terrible. Y entonces aparece. A mí me duelen esas cosas, claro, me duele está pidiendo muchísimo. Limosna, entonces, pero viste la polenta que tiene la vieja. Sí. A mí me gusta mucho hacer ese personaje porque dentro de ese personaje puedo decir más cosas que hablando. ¿Entendés? ¿Vos actualizás los monólogos? Totalmente. Pero sí, que sí, día sí. A día, semana a semana. Semana a semana. Incorporo las cosas que van pasando y saco las que ya no tienen actualidad. ¿Nunca te gritaron nada? No. Nunca. ¿Vos tampoco, Antonio? No. ¿Que has dicho algo en contra del gobierno? Nunca. Al comienzo de la época salsa criolla se levantaban y se iban. Seguramente serían o militares o parientes de militares que no les gustaba como yo los trataba y se iban. Pero se fueron siempre educadamente dentro de lo que significa. No, nunca se fueron gritando. Una sola vez una señora, que yo estaba hablando, casualmente de uno de los gobiernos que yo mejor hablé, de Alfonsín, pero dije que había dejado escapar la economía de las manos y que había terminado todo en un desbarajuste, que era terrible y que era inexcusable. Y una mujer empezó, ¡Alfonsín! 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 Y se la llevaron, porque parece que la señora estaba como brotada, pero fue la única vez. Pero si no, en general... Ay, gritar sola debe ser horrible. Estaba sola, todo el mundo creía que formaba parte de la obra, no sé qué historia, entonces nada. Entonces lo que decía los dibujitos, entonces pasan, está pidiendo limosna, entonces pasa Cristina, y una caricatura hermosa, con una locutora que la imita perfecto, dando la voz, entonces perfecto, dice, no haga caso a lo que dicen los medios, usted no está fundida, usted está refundada, y me da una limosna, después pasa un milico, después pasa dibujos, y después pasa el zoológico político argentino, el Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga, el otro líder riojano que pasa como un mono con una valija, el pingüino que pasa con otra valija con la bandera de Venezuela, y van pasando todos los personajes así del zoológico político, las aves negras, los fondos buitres. Está fantástico porque tiene el aire de los dibujos de ¿cómo se llama? De la Warner, de Bugs Bunny. Tienen ese aire. Sí, y eso es muy lindo, lo agiliza mucho. Pero estéticamente está muy bien, muy bien. A la vista es agradable. Y los instrumentos que bajan, porque yo hablo de mi orquesta cerebral, porque uno tiene que afinar la orquesta cerebral porque uno no sabe lo que dice. Entonces, que oigo el piano, baja un piano y baja una trompeta para los chistes. ¿Le tenés miedo al alemán?
Sí, respeto le tengo a la demás. Y además pero aparece. ¿Cómo se ha impuesto esto, el Alzheimer? Además aparece Gustavo Monge, el Twitty, que es divino, Gustavo Monge, me hace el viejo alemán, vestido de soldado alemán, con pelada y todo, y aparece en el medio de un cuadro musical con un grupo de tiroleses que me vienen a buscar para llevarme. Sí. Porque ya, y yo lucho permanentemente contra él, él me propone pescar. Él me propone una casa al aire libre con jardín. Bueno, yo digo todas las opiniones que tengo sobre la pesca y las casas al aire libre. Odio las casas afuera. Vos odias el campo, ¿no? ¿Vos te gusta la ciudad? No, el asfalto le gusta. Me gusta el asfalto, me gusta los carteles luminosos, me gusta todo ese tipo de cosas. Yo una vez lo invité a mi chacra de Punta del Este, vino, ¿eh? Sí, vino, sí, vino. Claro, no, no. A ver, cuando me pone un revólver así, yo voy. Pero lo que pasa... Estaba haciendo teatro en Punta del Este. Yo, y encantado comer un asado, ir a... Quedarme a dormir, no, me han invitado un montón de amigos. ¿Te da angustia? Me dan angustia, empiezo a oír los grillos, se cae todo, digo, ¿dónde está? ¿Qué me hicieron? Tiene un rechazo con la naturaleza. Total, total. Digo, ¿qué me hicieron con el Gran Rex? ¿Dónde está el ópera? Quiero las luces. Las luces del centro. Un grillo. Las luces del centro. Decime, Antonio, ¿es cierto que vos llegaste al Nacional, al teatro, en una moto el otro día para evitar los piquetes? ¿No es verdad? No, sé que lo leí en internet, salió. ¿Y vos que usás tanto internet? No lo leí. No lo leí, la verdad que eso no lo leí. No. Mira, ¿querés que te diga? Fue de abril del 2010, o sea, de ahora. Fuentes primicias ya. Precavido y debido a que ayer era un día, dice Antonio Gasalla, actor y, suspensivo, motoquero. Precavido y debido a que ayer era un día de marchas y cortes de calles. Dos veces se le cayó la servilleta. Antonio Gasalla prefirió no llegar al teatro con su auto, sino que arribó al Teatro Nacional en la flamante moto del actor y asistente de dirección del espectáculo, Sebastián Borrás. ¿Esto es cierto o no? No, no es cierto. ¿Y dónde lo sacaron? No sé, lo inventaron. Increíble. Podía haber sido, tampoco es que mate algo, pero no es pero verdad, me sorprende no es verdad. Que... No, y además anduviste en moto en la película. Tuve que aprender a manejar la película. Yo me lo creí, ¿eh? Yo lo creí esto. Ah, para evitar un piquete, lo que pasa es que con internet hay como otras realidades paralelas que no sabes si son verdad o no. O hay una... Yo tengo Facebook que no es mío. Yo debo tener también. No, yo, pero en eso no me metí. Por internet y todo eso sí, pero es verdad que Facebook... hasta los médicos buscas en internet, ¿es verdad? Yo todo. Yo leí un reportaje que decía, yo hasta los médicos busco, ¿es verdad? Pero yo tengo que ir a comer a algún lado y pongo el nombre en el restaurante para ver en qué calle queda y si hay un planito te lo muestran. ¿Y hasta qué hora estás a la noche, por ejemplo, hasta la madrugada? ¿En mi casa? Sí. Sí, yo llego del teatro más o menos... 12:30, doce y media, 12, como algo, veo televisión, tengo el High Definition ahora, que es como una droga que me siento ahí a ver mega estructuras y me como cómo hacen el puente, cómo tiran el puente abajo. Todo. Es decir, y también muchas películas que hay. Que hay, claro. Y como tengo para grabar, mientras veo una, grabo la otra. Sí. No, estoy en mi casa mucho tiempo. Pero nunca pensé que te gustara tanto la técnica, ¿no? Por ejemplo, Enrique, nada. No es que no me guste, no la sé manejar. ¿Tenés celular o no? No, tampoco. Pero no es que no me guste, no la sé manejar, no me da la gana, pero ya va a venir. A mí me pasó con lo que no se puede, yo creo que sí. Con la computadora y con internet, que todo el mundo hablaba, todo el mundo tenía, la gente que trabaja conmigo y qué sé yo. Y entonces fue como lo mismo hice para aprender a manejar, que me compré un auto, para acá me compré la computadora. Sin saber nada. ¿Y sabés manejar? Nada. Sí, todo. ¿Aprendiste? Sí. ¿Pero qué, de grande? ¿Qué, a manejar qué? ¿A manejar autos? No, hace siglos. Me compré un auto y aprendí dos clases, me peleaba con la persona que me enseñaba, entonces me levanté un día, 8 de la mañana, agarré el auto y me fui al obelisco. Sencillo, simple. Y ahí aprendí. Subí a la plaza, bajé, me putearon, me dijeron de todo, pero aprendí a manejar. Y con internet empecé con gente que trabaja conmigo, bueno, decime dónde hay que apretar, acá y ahí, allá. Pero hay que tener un instructor, ¿eh? Hay que tener. De entrada sí. De entrada sí, si no te perdés un montón de cosas. Aprendí un poquito y después sola, pero hay que tener un instructor, sí. Sí, hay que tener. Yo estoy segura que hay cosas que no hago, que no averiguo, que no la exploto al máximo, digamos. Ah, no, yo la gasto a la computadora, sí. Sí, pero yo siempre con lo mismo todos los días. Yo imprimo, saco fotos, arreglo las fotos, qué bárbaro, todo. Antonio, ¿solo aprendiste? Sí. Qué bien, ¿eh? A mí, ¿sabes qué haría en este momento de mi vida si no estuviera trabajando? Me pondría a estudiar. Psicología, sociología, lógica. ¿Y hacelo de a poco? Sí, no tengo demasiado tiempo. No hay mucho tiempo, claro, no hay mucho tiempo ni energía, pero... Bueno, pero tenés todo el día, vas a la noche. Sí, pero también hay que meter la cabeza en algo. Sí. Es decir, me encantaría hacer eso de la misma manera que al revés de él. A mí me encantaría vivir en el campo, pero feliz de la vida. Te gustaría. Si yo pudiera vivir ahora en el campo y me iría.
a vivir al campo. Sí, sí. ¿Campo argentino o uruguayo? Depende, da lo mismo. A mí, es yo aprendí... porque sé que le gusta muchísimo. Me encanta el Uruguay, sí, porque por es muy tranquilo. Pero yo aprendí a escuchar el silencio, los pájaros, todo, a salir de noche a caminar por el bosque, que es bárbaro. Claro, no. Es decir, hay... A mí me gusta también, me gusta mucho. Yo tengo síndrome Caperucita. Tengo miedo al lobo todavía. Golpe. Bueno, contanos... Antonio, ¿cómo sí. se han disputado tu presencia, no? Tu... No, eso es folclore también. No, ¿qué folclore? Tinelli quería llevarte sus... ¡Ay, qué lindo tus gemelos! ¿Viste? Son unos... ¡Uy, qué bonitos son! Las vaquitas de... No, ¿cómo se llaman? Sí, vaquitas de San Antonio. La que tiene el lunarcito. ¡Qué lindos son! ¡Preciosos! Sí. Los regaló alguien, te lo agradezco, pero no me acuerdo. No se acuerda quién. Entra en el cajón del no me acuerdo. El que está viendo está diciendo, fui yo, fui yo. Bueno, ¿qué pasó? No, en serio, ¿vos sabés no, me llamó. Lo que pasa es que con el tema de Tinelli y Marcelo Susana. Y Susana. Ay, Susana el último día me dice, va a venir el año que viene abuelita. Eso es como abrir la puerta que claro. ella está de acuerdo. Mm. Igual después pasa todo el verano, sí. Hacemos cada uno lo que hay que hacer, cuando está por llegar la fecha me llama Moyano. Y lo mismo pasa de alguna manera con Chato Prada, que es el sí. productor de sí, Tinelli, sí. que me empieza a llamar ya desde ahora para el otro año. Y conversamos. No, pero esa abuela hablando con Susana, no, no es imperdible eso. Imparable. Es imperdible. Porque además le sacás todo lo que todos queremos saber. ¿Eh? Claro, porque claro. él es incisivo, insiste. Susana colabora cada vez más. Sí, digo, sí, ¿no? sí, pero además no sabe. No, ella no tiene idea de lo que no, vamos no a hablar. De este primer programa va a tener un poco de idea porque claro, viene, sí, viene. Pero, venimos. Pero con no un... está guionado, quiero decir, es todo improvisado. No, yo lo escribo para no desdecirme, ni contradecirme, ni repetirme, mm. ¿no? Pero no, ella no lo conoce. Lo que no, pero ese momento, digamos, ese bloque es fantástico. Es fantástico. No, sí, es uno de los puntos altos realmente. Es un clásico de la televisión argentina, sí. 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 Además, la audiencia la ahí gente lo espera, muchísimo, sí, la lo gente espera. Lo espera. Susana es muy generosa en sí. ese sentido, porque la verdad que ella... apuntala todo lo que yo digo claro. con una... Con... No, y nunca le molesta, por lo visto, no, nunca y se enoja. Y pone, ¿no? le pone como una sí. cosa ingenua, de abuelita. Ingenua, sí. Da la sensación como que me cree todo lo que digo. Sí, de ingenuidad. Sí, sí. sí ella sí. hace muy bien la comedia. Es que sí, es muy buena comediante. Es muy buena comediante. Es muy graciosa, muy graciosa. Y entra en el juego enseguida porque es buena comediante. Sí, mirá cuando hace los sketches, está graciosísima. Sí. El domingo estás, ¿no? El domingo estoy. Claro. ¿Cómo haces con el teatro? Estoy haciendo función el domingo a las 7 desde que debutamos en el Nacional. Avisale al público, ¿eh? No sé si están al tanto. ¿Eh? Avisar sí. al público. Está no, todo pero bien. Ya debutamos con el sábado a las, el domingo a las 7. Ah, siete. No, no, pero quiero decir, como estás con Susana, el debut es el domingo, claro. que la gente sepa que... No, que, ya sabe, está todo vendido. Ya está todo vendido, sí, sí, se vende, pero... Señor, ¿qué le vamos a hacer? Con pan caliente. Está de más, está de vendemos más con dos semanas, más dos o menos. Dos semanas, no, por eso está la cola esa. La Via Guerra está lleno de oro, es el productor. Todas las mañanas hay cola que va hasta Suipacha. ¡Qué barbaridad! A las 9 hay, basta Suipacha. Y después a las 3, a las 4, con piquete, sin piquete, con sí, lluvia, sí, claro. hay 15, por lo menos están ahí. Esa Mirta Bertotti es maravillosa. Yo siempre lo cuento. Es mágico el espectáculo. Te pido disculpas, lo cuento una vez más. El día que fui a verlo, él más o menos sabía dónde estaba ubicada en la platea. Y entonces en un momento está hablando, dialoga todo el tiempo, como vos, sí. Enrique. Habla mucho, mucho. Y en un momento me señala así y me dijo, le puse Mirta por vos. Y siguió hablando, siguió, sí, con él. Siguió con el diálogo, con la comedia. Pero qué graciosa es, realmente, a quienes no la han visto les aconsejo yo que la vean, porque cuando fui, que fue recién la había no estrenado, la van a olvidar, me produjo, no la van a, no. inolvidable, a mí me esa produjo es la mucha palabra. Emoción, viste que entré al camarín, sí, yo a mí medio, también, medio sí, moqueando. Sí. Y hay Carlos Perciavale, que... Perciavale lloró, me hay contó. Mucha gente que la ve con mucha, lloró. Mucha a mí también, no, no, cuando cosa, habla sobre la Argentina, pero fue poco precioso. A poco, fue paulatinamente, me fui metiendo en esa es que el autor tiene 3 o 4 momentos que son, digamos, como de reflexión, o que son más en serio que lo otro, sí, sí. y como van metidos en el medio de un gran disparate y de un gran vértigo de ritmo en el escenario. ¿Y vos cómo haces así, esa mujer de barrio, de un pueblo? ¿Qué lo veías en tu casa eso? Esa mujer que está en la cocina, no. que va... Porque además de hablar, nunca para de hacer cosas. No. Está activa todo el tiempo, se cambia en escena. Se cambia de es que de alguna manera ella aglutina esa familia tan, tan disfuncional y también desde la nada, porque no tienen plata, el marido no tiene trabajo, viven un poco de lo que le da totalmente. Un hijo y el otro. Entonces hay una... Y también la estructura del autor, de Cassiari, que vive allá en Barcelona,
Se estrenó otra obra de él, ¿no? De Cassiari. Acá. No. Sí. Me parece algo, que está escribiendo para algún lado. No, pero... algo hay de Cassiari ahora. A ver, búsqueme, sí. No estoy muy seguro. Me parece que pero... está escribiendo. ¿Está escribiendo? En algo. No, sé que está haciendo algo, pero obra de teatro no. No, lo que se acaba de estrenar es una del autor del Secreto de, tus ojos, con Brandoni y Peretti. Eso es. Eso sí, es. Señor. No, pero sí, de Cassiari también de hay algo. Pero, para mí, yo no leí algo, leí que había algo. Que hay algún cartel. Yo tendría que saberlo, pero no me lo acuerdo. Yo tampoco. La obra tiene cosas muy, muy, muy sencillas que en el fondo tocan a cualquiera que vivió con su familia. ¿Hay familias así? Sí, yo creo que hay así. Mucho más de lo que parece. Sí. Más que esto y menos que esto. Es decir, me parece que hoy día la estructura familiar también cambió desde todos los lugares. Sí. Los chicos hoy día tienen una autonomía que no teníamos nosotros, no, ni de lejos, nada. Pero que tampoco estaba hace 10 años. El abuelo cultiva marihuana en una maceta, no el personaje que hace al Claro, lo bueno que tiene el autor es que no juzga, no es que él presenta los hechos. Él muestra. Claro, además la disfuncionalidad de las familias existe siempre. A veces se traduce en casos extremos, en este caso también es una farsa, una sátira, pero... La disfuncionalidad existe permanentemente. Sí. Una persona que discute permanentemente con su cónyuge es un disfuncional. Porque ¿a vos funcional... te hubiera gustado hacer este personaje? Sí, por ¿te supuesto. ¿Te ves en la Mirta? ¿Te ves? Sí, se parece un poco a la Edna que yo hice también. Yo te dije, cuando yo debuté... Debutamos, estábamos haciendo... Digo, estamos a dos cuadras en chancletas y con rulero. Los dos en chancletas en hairspray, es claro, cierto. Claro, sí, es una cosa que está muy cercana de cualquiera de los que nos especializamos en caricatura o en cualquier cosa. Que él no lo hace desde la caricatura, porque hay que diferenciar mucho esta... Es que esto no permite que uno lo exagere tanto. De la Matilde. Justamente los momentos donde ella entra en una cosa, cuando el hijo le pregunta cómo es vivir toda la vida con la misma persona, es que lo querés a papá y ella no le contesta, ella se queda callada. No es Matilde, que aquella ama de casa fantástica. No da el personaje para una caricatura así. Como cuando Matilde. Es adulto toma el mate solo ya, ¿no? Sí. Mira cómo me quedó eso grabado. Del mate es divino. ¿Cómo me quedó grabado eso? Me quedó muy grabado. Pero hay cosas de Matilde que quedarán para la historia. Porque es tierno, es un personaje tierno, de una gran ternura. Es muy tierno y es como una luchadora de lo imposible. Porque no va a poder dar vuelta a esa familia para ningún lado. No. Ahora debo decirle al público que... Pero eso, perdóname, es lo que se rescata de la obra y que la gente encuentra que a pesar de todo eso hay afecto, a pesar de todo eso hay cuidado. Es una obra muy argentina. Sí. Totalmente, muy argentina. Totalmente. Y yo creo que el público está ávido de teatro argentino. Sí, totalmente. Sí. ¿Viste cómo, por qué funciona tan bien La sonrisa de mamá al final? Porque es eso que la gente finalmente termina siendo tan sentimental. Y a lo mejor es eso lo que me aflojó la lágrima. A mí o sea, es que lo de Palito, que le agradezco a Palito. Ah, que... al final, claro. Pensaba en la película, mira vos. Claro, nos haya dado razón. La música cantando él con Libertad Lamarque. Sí. Eso también al final. Ay, sí. Me rompí la cabeza. Y no es un golpe bajo. Claro, que no, se termina que se no es un golpe bajo. Está bien, está muy bien puesto. No, justo. Está bien puesto. Sí, eso sí. A mí me te conmueve. Sí. Mirta, te estoy mirando desde el sanatorio. Te mando un beso enorme y feliz. Felicitaciones por el programa. Amelia Benz, un beso, Amelia. Te mandamos este aplauso para que te repongas prontito. Se va a reponer. Bueno, la operaron también de una cadera. No sé si está mal decirlo, pero bueno, toma hasta lo público. Sí, se sabe, no estoy revelando nada. Se ríe malo que son. Enrique y Antonio, los admiro mucho, son geniales. Adriana de La Plata. Si te operás, Dios quiera que no, nunca voy a decir nada. No voy a decir nada, porque te vas a reír también. No te creo. Mirta, todo lo mejor para esta nueva temporada. Un beso muy grande, Ricardo de Almagro. Gracias. Mirta, estoy muy feliz que haya vuelto. Gracias, digo yo, era para vos. Estoy muy feliz que haya vuelto con su programa. Usted es la mejor Mercedes de Bernal. ¿Y cómo era tu familia, Enrique? ¿Ustedes son cuántos hermanos? ¿Dos? Dos. Mi hermano Ricardo. Vivimos los dos juntos siempre. No somos como los dos hermanos de la película de Antonio y Graciela, para nada. Pero somos muy distintos, muy diferentes. ¿Qué hace tu hermano? Es un cajetilla. Bueno, es jubilado, tiene 7 años más que yo. ¿Cajetilla? Sí, cajetilla. Es rubio, celeste, es elegante. ¿Vos quién te crees que te eligió ese anillo? ¿Yo? ¿Lo eligió Ricardo Pinto? Y como los aritos que te regalé. Los aros, te iba a preguntar, ¿y los aritos? Ricardo Pinti también, ¿serio? Claro, porque tiene un gusto exquisito. Ricardo, yo te mando un beso, tengo que conocer a Ricardo. Claro que sí, tiene un gusto espectacular. Yo no es que
que vaya a regalarte un anillo de acrílico de plástico. Yo pensaba siempre, pero... ¿habrá ido Enrique a comprarlo? No, pero yo no es por no ir, porque yo voy a comprar cosas, pero es joya, la cosita así, joya, bijú, que si no, mi hermano tiene un gusto impresionante. Yo, en cambio, yo te puedo regalar un lindo fular, te puedo regalar otro tipo de cosa, un buen libro, pero él no tiene esa... Y yo vivo con mi hermano ya hace, desde que nacimos prácticamente. Mi familia ¿Se llevan bien ustedes? Sí, fantástico. Nos llevamos mal de chicos, porque la diferencia de 7 años es muy grande. Es mucho, cuando uno tiene 8, es un hincha pelota, y él tenía 15 ya... Estaba en otra cosa, estaba en el liceo militar, le quedaba muy bien el uniforme, odiaba, odiaba la escuela militar. El primer año se inventó una, no se inventó, tuvo una apendicitis, el segundo escarlatina, el tercero, el rector, un milico de aquella época, del año 49, lo citó a mi papá y le dijo, no le gusta, sáquelo de acá, para que un milico había dicho eso. Se ve que somatizaba todo el tiempo. Somatizaba todo el tiempo, pero... Lo que le gustaba era el uniforme, se ve, porque era muy, es muy elegante. Vos lo conocés, Ricardo, mucho, y es así muy elegante, muy totalmente distinto a mí, totalmente distinto. Y en casa tenía, mi papá era más parecido a él y mi mamá era más parecida a mí, charlatana, y de meter la pata por hablar demasiado, ese tipo de cosas. Y decir, contame cuando trabajaste en la película de extra que... ¿En el secuestrador? En el secuestrador, Dios mío, en el secuestrador. ¿Conocés la anécdota? La debo conocer. Sí, seguramente sí, porque conoces todo. Mi hermano era muy amigo de Beatriz Guido, casualmente. Ah, era íntimos amigos de Beatriz Guido, de Torre Nilsson, y yo lo hinchaba, yo tenía 17 años. Le digo, che, ahora empezaron una película que salió en concurso en Radiolandia que necesitan caras nuevas. Dice, pero necesitan chicos, vos ya tenés 17 años, me decía mi hermano, es un papelón. Le digo, bueno, pero no importa, teníamos al... A un ahijado de mi mamá, que hoy tiene no sé cuánto, que es Roberto, que es como mi hermano también. Entonces yo lo llevé a Robertito, que tenía 7 años. Lo encajé y fuimos a Sonofilm y a la calle Ayacucho. Hacía un calor de cagarse y yo me puse... Ayacucho corriente. Ayacucho, para impresionar bien, me puse una camisa de mi hermano, color verde agua, divina, con la trabita que se usaba acá, y una corbata. Estaba muerto de calor, era febrero. Y tenía el único traje que era el blazer que llevaba al colegio, que era un calor también con un pantalón de franela. Entonces yo quería causar una buena impresión y estaba mojado, íntegro. Entonces el chico hace la, el Robertito hace la prueba de cámara, lo hace mirar para acá, mirar para allá, y yo no sabía qué hacer para destacarme. Entonces Beatriz Guido muy amablemente le dijo a Babsi, Babsi Torre Nilsson, Enrique Quique, que es el hermano Ricardo, hace teatro, como está estudiando con Alejandra Buero. Entonces, dice, mueve muy bien las masas. Y yo en aquel momento tenía idea de masas, nada más que las masas de comer, ¿no? No era una cosa de la masa, la masa actoral, ¿no es cierto? La confunde con una cocinera. Yo me callé la boca y me empezó a dar vuelta, alrededor, y me dice, ¿podría ser el banano? Yo digo, ¿me hará ser de árbol? Dije yo, porque no sabía. El banano era un personaje de un gángster de Villa Miseria, de un gángster joven, de delincuente juvenil. Entonces, finalmente, el chico no quedó, quedé yo, gracias a mi trabajo de Eve Harrington, de La Malvada, que le moví el piso a mi propio primo. Ay, ¿cómo se acuerda? Y entonces... La Malvada. Bueno, me citan, pero no era profesional la citación porque éramos amigos todos. Entonces a mí me llamó Berta Guido, la madre de Beatriz, llamó a mi mamá. Decirle al Quique que tiene que ir mañana a la calle California y Alvarado, en la boca que se... Entonces yo a las 6 de la mañana ya estaba vestido, ya estaba despierto, me fui, y California y Alvarado corrían iguales. Y no encontré nunca la filmación, no la encontré nunca. Le preguntaba, estuvieron ayer, no, estuvieron el otro día, pero no por acá. Hasta que volví a casa desesperado y mi mamá me dijo, cuando te fui, ¿ves? Aquí no había celulares. Si hubiera habido celular, no me lo había podido decir. Me dijo, Berta dice que es California, se equivocó, es California y Álvar Núñez, no Alvarado. Entonces volví a tomar un taxi, volví a ir, había perdido el papel ya porque Beatriz estaba en el medio de la Casa Amarilla. Te escupo, me gritaba, te escupo. Y me dieron otro papel. El otro papel lo hizo Jorge Palas. Que después director de televisión. Sí, fue director mío también. Él me robó el banano y yo estaba atrás. Entonces, Torre Nilsson me dijo una sola cosa. Estaba Leonardo Fabio en el medio, el otro lo amenazaba de que no iba, desarmadero de autos ya en aquella época, todo ese tipo de cosas. Y entonces me tenía que decir Fabio a mí, el próximo negocio lo hacemos entre nosotros. Y Torre Nilsson me dijo, no muevas la cara, me dijo directamente. Y yo no podía no mover la cara porque digo, encima que había perdido el papel, entonces, no, el próximo negocio lo hacemos nosotros. Y yo hice así, directo, con la mano. Entonces me dijo, ni la cara ni las manos, me dijo directamente. Y dice, bueno, finalmente, por supuesto, la escena no la cortaron directamente, fue una gran emoción. Está, es el secuestrador. ¿Y te viste en la película? Me vi en la película, fui al cine Broadway. Mirá, no, no.
Me citaron en los estudios donde se doblaba, en Alex. Me citaron para una privada y no encontré la calle porque también buscaba Granaderos, buscaba Húsares y era Granadero. Entonces estaba por ahí, el barrio Belgrano. Me confundí de regimiento y entonces llegué tarde y cuando llego, tropezando, había pasado la escena ya. Así que la vi solamente en el Cine Broadway cuando se estrenó pagando la entrada. Qué accidentado, Dios mío. Aquí me dicen que Hernán Cassiari, Ropa Sucia hizo, ¿no? Y Diario de una Mujer Gorda también, ¿eh? Me parece que es Ropa Sucia. Diario de una Mujer Gorda es, no, esto, es esto mismo. Es esto. Ah, esta es. Allá se llamó Diario... No, cuando la sacan acá en el libro, en vez de ponerle Más Respeto Que Soy Tu Madre, alguien le inventa Diario de una Mujer Gorda. Una mujer gorda. Me encanta, claro. Me gusta que mucho. Que para mí Diario de una Mujer Gorda sugiere otras cosas. No, no, ¿viste? Eso no es una gorda para nada. Ropa Sucia me parece que es la que van a hacer acá. La Sofía está Buen elenco. Sí, qué buen elenco. Buen elenco. Están también todos maravillosos. Espectaculares. Un beso a todos, Enrique Anchar, a Pérez, a Nazareno Mótola, a Eliana González, a Mariana, a Agostina, porque somos unos cuantos más que aparecen. Sí, que aparecen otros personajes. Sí. ¿Hay una buena relación entre ustedes? Maravillosa. ¿Sí? Mirá, sí. ¿Será que ensayamos mucho? Ensayamos 6 meses esta obra. ¿Seis meses? Yo claro, porque... Le quiero contar al público que lo habitual son 1 mes y medio. Pero se fue armando todo esto, había que armarlo y lo que pasa es que yo había hecho la adaptación y era endiablado aprender esa letra. Entonces estrenábamos en enero y empezamos a mitad de año a darle, porque no era cuestión de no sé la letra, era qué viene después de esto. Los bloques, no tiene continuidad ninguna, entonces estás diciendo esto y haces pong y vas para el otro lado. Yo cuando dejaste el espectáculo con Cheruti estabas en Mar del Plata. ¿Con Cheruti? No, con Nito. Con Nito, perdón, con Artaza, sí, perdón. Siempre hay una confusión con los dos, por lo menos yo los confundo. Cuando terminaste, yo decía, era un éxito sensacional en Mar del Plata, sensacional. Yo decía, qué locura dejar esto, nunca abandonás un éxito, no hay que abandonarlo. Yo decía, que ibas a emprender Lo que pasa es que yo tenía ya el compromiso este. Claro, pero yo decía, ¿cómo deja esto, que es un éxito sensacional? Y mira, y resultó fantástico, realmente. Sí, claro, además esto es un espectáculo integral, todo allá era una colaboración, en cambio esto es un espectáculo integral, uno se siente mucho más... Pero en el medio hice el Maipo por 3 meses. Pero también era una cosa que esto en cambio es integral, es tuyo. ¿No te gustó mucho hacer el Maipo? ¿Te gustó o no? No. No, yo me di cuenta que no te gustó. No. Me sentí como nunca me sentí en un escenario, como fuera... Sentí que el espectáculo no era para mí y yo no era para el espectáculo. Yo me acuerdo que salías de escena y estaba oscuro, ¿no? Y pediste una lamparita y no la pusieron. Eso fue antes de debutar. Contame cómo fue. ¿Querés contarlo? Sí, no quiero agregar más. No era tan importante, leña ¿no? al fuego. Bueno, está bien, déjalo. No lo fui a ver a él al Maipo porque no sé si me van a matar antes de entrar. Vos estás loco. ¿Qué te van a matar? Querido. ¿Quién puede matar a Antonio Gasalla? Cualquiera. Y menos ahora. ¿En serio tenés miedo que...? No, miedo ninguno, no, pero, por favor. Pero bueno, no fue muy bien visto que yo dijera no renuevo el contrato. A eso molestó. Pero si no estaba cómodo. Yo lo entiendo. Llenaba. Pero también entiendo la necesidad mía de estar en una cosa un poco más divertida. Es muy difícil salir a hacer reír cuando antes que vos entres hay 20 minutos como de un drama, de una cosa con una música como era, no sé, no quiero criticar, pero creo que no nos entendimos. Yo me di cuenta enseguida. Bueno, este es el libro que acaba de salir de Enrique, Las cosas por su nombre. Estos son los artículos que salen en La Nación, ¿no? Parte de los artículos de La Nación. Estaba haciendo brillo. De los domingos. Leí algunos, no tengo tiempo ahora, lamentablemente. Mira, los marqué y está dedicado. Muchas gracias a mi querida. ¿Vos te acordás que me lo dedicaste? Sí, por supuesto. A mi querida Chiqui, a mi admirada Mirta, a mi amada Rosa María. O sea, las cosas por su nombre. Con todo cariño, Enrique Pinti. Muchas gracias, por Enrique. Favor. Y marqué algunas cosas que, repito, no tengo tiempo, pero tan interesantes. Yo pago mis impuestos, una de ellas. De los artículos, una cuestión de edad. Buenísimo, se los recomiendo, ¿eh? ¿Lo presentaste o no? No, todavía no. Y después, ¿qué pasa con los sillazos de la Feria del Libro? Dije, a ver, ¿te animaste? Me digo una, digo, lo voy a presentar en una librería. ¿Viste esas cosas que vos decís, nunca va a ocurrir? No. Porque vos pensás, ¿cómo va a ocurrir una cosa? Vos pensás que tiene otro nivel, literatura, ¿eh? No, sobre todo... Cultura, si... vos pensás, ¿a qué no va a pasar? No va a pasar. Ya había pasado cuando Caballo presentó el libro, que lo escupieron y tiraron huevos. Cierto, pero es distinto porque si alguna persona se quedó por el corralito, si
sin poder atender una enfermedad oncológica de un pariente, sí. Bueno, lo menos que puedes hacer es tirar un huevo. Yo no lo justifico, pero lo comprendo. Mm. Pero en estos casos son cosas ideológicas, me parece que se pueden dominar. Mm. Antonio, saqué esto tuyo del diario La Nación. Decías, el que siempre está incólume es Alfredo Alcón. Él es un ejemplo infernal, lo quiero decir, para esta profesión. Es un tipo que en silencio se aprende un Shakespeare, que en silencio se aprende un Pirandello. Y hay que hacerlo. Claro. Ah, ¿me quieres decir algo? No, había una mosquita. Había una mosquita, sí, la veo. Viene de otro canal esta. Sí, sí. Pero en relación a lo de la marquesina, me sorprendería si llego al teatro y no encuentro la foto. Si yo la retoqué en la computadora, le abrí el ojo, será por eso que no me sorprende tanto. ¿Y ya odias a la abuela? No, la amo. A mí me encanta actuar, decís. El estado de actuación es de felicidad total. Por eso ahora hago más respeto que soy tu madre. Uh-huh. Me encantó todo lo que, sobre todo sí. Por Alfredo. Con Alcón lo amo, Alcón. Me parece que es de los que pocos que quedan con el largo aliento de mandarse sí, esos señor. Textos y esos personajes. Totalmente. Y además realmente es como un ejemplo dentro de la profesión. Sí. ¿Dónde está Alfredo? ¿Viste? El otro día le entregó. Y de falta de prejuicios. Sí. Porque él ahora va a ser una comedia de Neil Simon sí. Con Guillermo Francella. Y está contentísima. Es buenísima esa comedia, excelente, buenísima, es un éxito excelente. En Estados Unidos. Vos sabés que lo presentó el otro día a Suar y fue las palabras sí. Justas, exactas, justas. Medidas. Después desapareció, yo lo quería saludar, no, se fue no. Atrás, o sea, lo anti todo, anti glamour, anti frivolidad. Anti Martín Fierro no quiero decirlo, pero bueno, no le gustan las fiestas, pero hubiera querido saludarlo porque fue tan medido, tan exacto en sí, sus palabras. Sí, sí, sí. Además, bueno, qué me tengo que ir, qué lástima. ¿Qué hora es, chicos? Impresionante. ¿Me pasé de la hora? Sí. Ah, pero qué horror, Dios mío. No pensar que este año yo me arrodillé al lado de la cama y dije, Dios mío, hace que termine horario, hace que... La culpa es de Dios, entonces. Claro. La culpa no es tuya. No, no recé suficientemente, con suficiente fervor. No, me faltó fervor. Claro. Bueno, Enrique, esto es para vos, querido. Mira, se van los del equipo. Enrique, este es para vos, lindísimo. Agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mirta, que tengo una relojería. Sí, yo también. Antonio, este es para vos. No traje gracias. Ninguno para poder ponérmelo. Bueno, los voy a ir a ver otra vez a los dos porque me encantaron los dos espectáculos. Dale, cómo no, te esperamos. Y los invito a pasar al living a tomar un riquísimo café Cabrales. ¿Quieren? Mirta, el programa que está haciendo es excelente. Gracias por alegrarnos los medios días, Patricia, de Polvorines. Me deja, todos dejan teléfono, ¿eh? Mirta, el programa de hoy es maravilloso. Un beso muy grande, Nélida de Barracas. Gracias, Nélida. Mirta, la felicito por su regreso a la televisión. Un beso para sus invitados. Mónica de Floresta, Mirta, Antonio y Enrique. Es un placer verlos y escucharlos. Luli de Parque Patricios. Mirta, está muy linda. Le dejo un beso y toda mi admiración. Marisa de Moreno, Antonio. Lo admiro y lo quiero mucho. Un beso muy grande, Nelly de Caballito. Goldi, no me mandas tu mensaje. Te extraño. Ahí vi la foto con tu hermana, divina. Sí, no, divina. Sí, en el casamiento sí. Hacía muchísimo. De sí, muchísimo. Porque Goldi va lugares donde sabe que no hay fotógrafos, claro, donde averigua antes. Pero ahí, bueno, por suerte salió muy bien. Está espléndida, espléndida. Y bueno, divina, le mando un beso a mí. Que almuerce un día con vos acá. Y no sí, quiere. Pero tráela vos, yo no puedo traerla. Bueno, no, a mí la gente me dice, ¿te gustaría almorzar con la presidenta? Me encantaría. Una charla entre ustedes dos. Llévala, sí, vos a la presidenta. Goldi, vení. Sobre todo que está espléndida y su cabeza está maravillosa. Además, ustedes dos contando desde lo primero que claro. Hicieron. Nosotros mira, no, nos reunimos los tres hermanos, yo estuve chicos. A punto en la producción sí. De que ya las quería a las dos sí. para el programa. Pero dije, no, le voy a poner un aprieto a Chiqui porque no va a querer Goldi. Me hubiera encantado con Goldi. No, no, aprieto por pedirle. Te digo que nosotros ya nos vamos a salir. Nosotros nos reunimos los tres hermanos y hablamos de nuestro pueblo querido, de nuestros padres, de los amigos. Nos divertimos tanto y nos emocionamos muchísimo. Somos tres hermanos, tenemos el sentido de lo fraterno, ¿no? De lo fraternal. Y Josecito nos queremos es una joya muchísimo de verdad, y a José ¿eh? Le mando un beso que estuvo un poco enfermito, pero se ha repuesto muy bien, gracias a Dios. Muy bien, nos vamos al living, vamos pero no. Les quiero agradecer mucho. Muchas gracias, gracias Antonio, muchas gracias. La pasemos fenómeno. Me encanta estar con ustedes, me da felicidad. Gracias. Vamos a comer una noche vamos juntos. A comer. Dale, vamos, dale, sí, como dicen los chicos, dale, hecho. Dale. Comuniquémonos. Nos vamos al living. ¿Con qué? Comuniquémonos. Comuniquémonos, tal cual. Comuniquémonos. Nos vamos al living y volvemos, señores. Pasadísima de horario. ¿Qué no me dijeron? No me pusieron corte. Porque se olvidaron. Perdonaron el primer día. Primer día. Ya vuelvo, señores, ya volvemos.